Bienvenidos a Class 4 Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 2.6, raíces primitivas en un primo P. Esta clase pertenece al módulo 2 dedicado a las matemáticas discretas en la criptografía. En las siguientes diapositivas te muestro las 33 clases que ya hemos publicado en el canal Class4Crypt con más de 19.500 visualizaciones a fecha de hoy, 13 de octubre de 2020. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, la última del módulo 2, dedicado a las matemáticas discretas en la criptografía. El título de la lección 2.6 es Raíces primitivas en un primo P. Nuestra agenda será la siguiente: 1. Concepto de raíz primitiva. 2. Comprobación de la existencia de raíces primitivas. 3. Búsqueda de raíces primitivas. 4. Tasa de restos que son raíces primitivas. 5. La importancia de los primos seguros. Y 6. El uso de las raíces primitivas en la criptografía. Comencemos. ¿Qué son las raíces primitivas o generadores dentro de un primo? Se denomina raíz primitiva con nombre alfa a un primo P que es un resto cualquiera, x, que cumple la siguiente condición, que ese alfa, ese número que yo supongo que es una raíz primitiva y que lógicamente es un resto de p, elevado a x sub i, donde x sub i son todos los restos, como veis, desde 0 hasta p menos 1, módulo p me entrega un valor y sub i que es igual al conjunto reducido de restos. Es decir, Excepto el 0, me entrega el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta p-1. Me genera todo el cuerpo. Por ese motivo, también a una raíz primitiva se le conoce como generador, generador del cuerpo. Es decir, genera todos los restos, el conjunto reducido de restos, excepto el resto 0. Si el primo es un primo p. Lógicamente, como veis, me va a generar el resto 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta p-3, p-2 y p-1. Lógicamente, el resto 0 no eh, corresponde porque sería entonces lo que en una clase anterior habíamos definido, incluyendo el resto 0, lo que se conocía el conjunto completo de restos. El conjunto reducido de restos será el número total. ¿Vale? De restos que eh, no tienen factores en común con el número en particular. Si un primo es un primo P, lógicamente todos los valores, todos los restos, exceptuando el 0, van a ser primos relativos o coprimos con el primo P. Si el primo es el número 7, lógicamente el 1, 2, 3, 4, 5, 6 no tienen factores con el número 7, ¿verdad? Bien. Como dije anteriormente, por ello mismo también se le conoce como generador porque me permite generar todo ese cuerpo, es decir, el valor alfa elevado a todos los restos, al resto pues 0, 1, 2, 3, 4, hasta P-1, me genera un conjunto de números y ese conjunto de números es todo el conjunto reducido y me genera, como, por así decirlo, el cuerpo completo. Y a la hora de un primo, hablamos de un cuerpo, ¿verdad? Luego cuando hablemos de un producto de los primos, ya no hablaremos de un cuerpo, hablaremos de un grupo pero lo veremos más adelante. Bien, si alfa entonces es una raíz primitiva dentro de ese primo P, se va a cumplir las siguientes condiciones, que ese alfa elevado a 0 módulo P va a ser lógicamente el valor conocido como I sub 0 y va a ser igual a 1 y además el alfa elevado a P menos 1 también módulo P conocido como I sub P menos 1 también va a ser igual a 1, es decir, siempre se va a cumplir esa condición. Y la operación Ahora, alfa elevado a x sub i, módulo p, me entregará números i sub eh, x sub i o y sub x sub i con valores de x sub i y, y ya no el cero, porque el cero, como veis, está comprendido en el número de arriba, el cero aparece aquí arriba, ¿vale? Guardo. Con lo cual con x sub y, igual a 1, 2, 3, 4, hasta p menos 2. ¿Por qué? Porque hemos dicho con el número p-1, alfa elevado a p-1, módulo p, siempre me va a dar el número 1. Es decir, la operación que vamos a tener que hacer, más adelante vais a ver que pues, va a tomar todos estos números, eh, desde el 1 hasta el p-2, para poder comprobar si un número o un resto que yo supongo es una raíz primitiva, vamos a ver comprobar si efectivamente lo es o no lo es. Veamos aquí, para empezar, antes de saber cómo se encuentran las raíces primitivas y cuántas raíces primitivas hay en un primo, lo veremos dentro de un momento, hagamos un pequeño ejemplo de los restos de raíces y no raíces en el primo P igual a 7. Vamos a ver que... Si yo eh, los valores que pueden ser raíces primitivas, pues pueden ser el 2, el 3, el 4, el 5, eh, pues eh, supongamos que yo su creo que el 2 es una posible raíz primitiva. ¿Qué es lo que debo hacer? Por fuerza bruta tendría que hacer 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, como aparece aquí, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5 y 2 elevado a 6, todo módulo 7 y ver los resultados que me, que me entregan. Si fijáis, lógicamente 2 elevado a 0 módulo 7 me da igual a 1, 2 elevado a 1 lógicamente me da 2 y, do, y en módulo 7 me sale 2, 2 elevado a 2 es igual a 4, con lo cual 4 módulo 7 es igual a 4, pero si hago 2 elevado a 3 módulo 7, 2 elevado a 3 es igual a 8, 8 módulo 7 me da igual a 1. Fijaros más la cosa cuando aquí hay un número que se repite. Este 1 ya había aparecido antes. Si este 1 ya había aparecido antes, pues entonces vamos a ver que no va a ser una repetitiva. Se van a ir formando un conjunto de anillos pequeños, algo que más adelante veremos cuando hablemos de ataques a RCA. Y entonces, fijáis aquí, el anillo que se forma es 1, 2, 3, 4, luego, luego nuevamente 1, 2, 3, 4, y al último de todo, ¿vale? El 2 elevado a 6, módulo 7, dijimos que aquí siempre, siempre va a ser igual a 1. ¿Qué sucedería, por el contrario, si yo elijo un valor alfa, que sí es una raíz primitiva? Pues entonces lo tenemos aquí a la derecha. Si elijo el número 3, que el 3 sí va a ser una raíz primitiva del primo 7, fijaros que si hago 3 elevado a 0, módulo 7 me da igual a 1. Si hago 3 elevado a 1, módulo 7 me da igual a 3. Si hago 3 elevado a 2, 9, módulo 7 es igual a. A 2, ¿vale? Porque 9 eh, menos 7 es igual a 2. Si hago 3 elevado a 3, que sería 27, módulo 27 me da igual a 6. 7 por 3 es 21, a 27 igual a 6. Y así, 3 elevado a 4 me da 4, 3 elevado a 5 me da 5, y 3 elevado a 6 me da 1. Fijaros que solamente aparece el 1 para 3 elevado a 0 y para 3 elevado a p menos 1, 3 elevado a 6. Esto es lo correcto, que aparezca aquí un 1, y aquí un 1 se repite porque como sabemos que el 0 no va a aparecer, eh, pero los números que están entre medio, el 3, el 2, el 6, el 4, el 5, van a ser todos distintos. Con lo cual yo voy a generar lo que se conoce como el conjunto reducido de restos. En este caso, para el primo p igual a 7, el conjunto reducido de restos va a ser el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Esto sería un ejemplo de qué es lo que son raíces. Ahora, lógicamente, tenemos que ver más adelante cómo podemos encontrar estas raíces, porque no tiene sentido hacerlo como lo hacemos aquí. Aquí estamos suponiendo que un número, el 2, el 3, el 4, el 5, es una raíz primitiva y estamos haciendo un ataque por fuerza bruta. Si entonces, si el 3, yo creo que es una raíz primitiva, hago 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, etcétera, hasta 3 elevado a p menos 1, módulo 7. 3 elevado a 6, módulo 7, y veo si me entrega todos los números distintos. Entonces, fijaros que aquí sí que está bastante bien, eh, vemos que aparece el 1 solamente al principio y el 1 solamente al final. Si, sí, por el contrario, durante las operaciones que hago 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, o cualquier número que se me ocurra, 4 elevado a 0, 4 1 y luego veo que se repite un número ya es mala cosa porque entonces he entrado dentro de un anillo más pequeño que este anillo aquí si os fijáis este anillo este último es un anillo que corresponde a todos los números de ese primo excepto el 0, es lo que se conoce como el conjunto reducido de restos, pero aquí no, aquí van a aparecer un conjunto de anillos y lo veremos más adelante cuando hagamos un ejemplo, donde veis ahí que aparecen pues varios anillos pequeños, ¿vale? Bien. Y si el módulo no fuese primo, algo que nuevamente se pregunta en clases, es decir, eh, profe, usted está trabajando con eh, lo que se llaman las raíces primitivas, pero dentro de un primo. Vamos a ver que efectivamente siempre se definen raíces primitivas solamente en un primo, pero por hacer un, un contraejemplo, ¿Qué sucedería si el módulo no fuese primo? Vamos a ver que efectivamente ahí no aparece este concepto de raíz primitiva o generador. Supongamos para hacerlo muy sencillo que n es igual a 3 por 5, el producto de dos primos, con lo cual n es igual a 5. Lógicamente el 15 ya no es un primo porque es el producto de dos primos. Los restos dentro de ese, eh, ese ya grupo, ya no va a ser un cuerpo, ese grupo igual a 15 serán lógicamente el 0, 1, 2, 3, 4, hasta 12, 13 y 14, ¿verdad? Lo que vimos en una clase anterior en que hablábamos del conjunto reducido de restos y el conjunto completo de restos. ¿Qué va a suceder si yo entonces elijo los supuestos valores? que podrían ser raíces primitivas, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el número 14, ¿vale? Eh, va para ver qué sucede qué sucede si me entrega ¿vale? ese 2, 3, 4, 5 elevado a los distintos X sub i, a todos los restos posibles, a ver si en algún caso me aparece ese conjunto reducido de restos. Todos los números y que me genere, me genere el cuerpo o aquí me genere en este caso el grupo igual a 15. Fijaros qué sucedería si yo supongo que el 2 es una red primitiva. Para hacerlo por fuerza bruta, ¿qué haría? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Y como veis, 2 elevado a 0, módulo 15, me sale 1, lógicamente. 2 elevado a 1, módulo 15, me sale 2. No estoy fuera del cuerpo, ¿verdad? O fuera del grupo. 2 elevado a 3, módulo 15, me sale 8. Pero ¿qué sucede cuando hago 2 elevado a 4? ¿Vale? 2 elevado a 4, ¿de acuerdo? Pues módulo 15, ¿cuánto me sale? 2 elevado a 4, 16. 16 módulo 15 me sale 1. Como es, aquí aparece otra vez el 1. Si aquí aparece el 1, entonces lógicamente cuando haga 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, aparecerá 1, 2, 3, 4 y se va repitiendo lo que está puesto aquí en color rojo. Al final, cuando hago 2 elevado a 13 y 2 elevado a 14, me sale el 2, 3, 4. Es decir, voy repitiendo 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, este, esa especie de anillos que se repiten. Los Mismo sucedería si yo supongo que el 3 es una red primitiva, y entonces, como no lo sé, voy a hacerlo comprobable por fuerza ruta: haría 3 elevado a 0, módulo 15 me daría 1. Haría 3 elevado a 1, módulo 15 me daría 3, ¿verdad? Haría luego 3 elevado a 3, 9, 9, módulo 15 me daría igual a 9. Luego haría 3 elevado a 4, módulo 15 me daría 12. 3 elevado, a 15, 3 elevado a 5, perdón, módulo 15 me daría 6. Pero ya 3 elevado a 6, módulo 15 me da otra vez 3. Y fijaros que el 3 estaba aquí. Con lo cual, como caigo en 3, luego a continuación caeré en el 9, 12. Y así como hoy se va repitiendo. Lo mismo sucedería si yo supongo que la respectiva. Podría ser el número 4, podría ser el 5, podría ser el 6, el 6 o el 7. Si os fijáis, se van repitiendo números, ¿vale? O bien se repite a partir de, del primer número, aquí 1, 4, 1, 4. O bien se repite de un número más adelante, 1, 5, 10. Y luego otra vez 5, 10, 5, 10, etc. O bien se repite un conjunto de números, como veis aquí, ¿vale? 1, 6, 6, 6, 6, 6. Pero nunca de momento he, he obtenido ¿vale? el valor del conjunto reducido de restos. Aquí ya hemos llegado hasta el 7. ¿Qué sucedería si seguimos? ¿Vale? Si seguimos, y ahora suponemos que el, la supuesta raíz sería el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, 14. ¿Qué sucede? Fijaros que me sale otra vez exactamente lo mismo. Se van repitiendo: 1, 8, 4. Es decir, si hago 8 elevado a 0 es igual a 1. 8 elevado a 1 sale igual a 2. 8 elevado a 2 módulo 15 me sale igual a 4. 8 elevado a 3 módulo 15 me sale igual a 2. 8, 4, 15, me sale otra vez 1. Voy repitiendo. Y lo que están aquí marcados en color rojo, como veis, son repeticiones. ¿vale? O bien anillos que tienen más de un número, o bien un número que se repite varias veces, etc. ¿no? O bien, sencillamente, una cadena, como veis aquí: 1, 11, 1, 11, 1, 11, etc. Bien, nunca se han obtenido o generado todos los restos de, de, de n igual a 15. ¿Por qué? Porque, como pone más arriba, en esa nube, el concepto reprimitiva solamente aplica a lo que son. Primos, nada más. Han aparecido, como veis aquí, unos anillos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, pues aquí tenéis el anillo, pues eh, el 1842, luego otra vez 1842. Eso cuando más a, adelante hagamos un ataque a RSA, que es el ataque por cifrado cíclico, eh, se va repitiendo una operación de, de cifra, eh, van a aparecer un conjunto de anillos. Es decir, van a aparecer un conjunto de números, pero aquí va a ser algo más interesante a lo que sucede eh, en, el, en el caso de... Eh, lo que estamos viendo ahora, cuando hagamos un ataque a RSA, vamos a ver que van apareciendo anillos, pero de números distintos, de forma tal de que el anillo más grande, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta n-1, un número inmensamente grande, se va a componer de un conjunto de anillos más pequeñitos, de forma tal de que todos los números que están en todos esos anillos me conforman ese anillo más grande. ¿no? Pero eso lo veremos más adelante cuando hagamos un ataque a RSA, Es sencillamente porque ha aparecido este concepto de así entre comillas anillos, porque matemáticamente anillo tienes otra connotación, es un poquitín más, más allá afuera de lo que estamos aquí hablando como un conjunto conjunto de números que están pues apareciendo eh, pues eh, varias veces, ¿no? Eso como digo pues lo he puesto así entre comillas porque no es exactamente la definición de anillo desde el punto de vista matemático. Más de alguna clase he comentado de ahí notamos unas ciertas licencias con respecto a la parte matemática eh, y algunas cosas no son exactamente igual como los matemáticos eh, tienen razón y dice que son, sino que lo hacemos más sencilla para que la gente lo pueda entender, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver cuáles son los números que pueden ser candidatos a tener raíces o a bien a ser raíces primitivas de un primo. Para empezar, los primos, ¿cuáles son? ¿no? Pues sabemos, los más pequeños son fáciles de conocer, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. Esos números casi todo el mundo los conoce, no es 23, pero ya por un número de tres dígitos la gente pues, no, no se lo sabe de memoria, ni yo tampoco, lógicamente. Y entonces pues, habrá que ir a una tabla de primos que ya la entregaré más adelante al final en la bibliografía. Si partimos con el primo igual a 2, vemos que lógicamente no tiene redes primitivas. ¿Por qué? Porque los restos del número 2, del primo 2, son el 0 y el 1. Son los dos restos que hay, ¿no? Eh, y ambos valores, ni el 0 ni el 1, no me generan nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo supiese, supusiera que el 0 es una raíz primitiva, le digo que es un alfa, hago 0 elevado a 0, módulo 2, y me sale 0. Y hago el 0 elevado al otro resto a 1, módulo 2, y me sale otra vez el 0. Es decir, no he obtenido el resto 1. ¿Qué sucedería por el contrario si digo posiblemente el número 1 sea una raíz primitiva del primo 2? Pues tampoco es cierto, porque el 1 elevado a 0 módulo 2 me sale 1. Y el 1 elevado a 1 módulo 2 también me sale 1. No he obtenido el resto 0. Con lo cual, con el primo 2 no puedo decir que haya raíces. Ya con el primo 3, 5, 7, 11, 13 sí van a haber raíces y entonces... Para esos primos voy a poder yo buscar las raíces primitivas y lo que nos interesa en esta clase es saber cuáles son esas raíces primitivas, poder encontrarlas, poder comprobar que son raíces primitivas y luego saber qué tasa, qué cantidad de raíces primitivas tiene un número P. Si es el 20%, un 30%, un 50%, en fin, eso lo veremos dentro de un momento. ¿okay? Bien, pues entonces como alfa, que es la supuesta raíz primitiva, elevado a x sub i, todos los restos, desde el 0 hasta b-1, módulo p, me va a dar un número y sub i distinto, si alfa es una raíz primitiva, que es conocido como el conjunto reducido de los restos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, p-1, menos ¿vale? Pues entonces, eh, vamos a decir lo siguiente, que el resto 0 nunca será una raíz primitiva, y lo acabamos de ver, porque 0 elevado a x sub i siempre, siempre me va a dar 0, independiente del número que sea eh, eh, el, el primo. Si el primo es igual al 13, por ejemplo, lógicamente el 0 nunca va a poder ser una raíz primitiva del primo 13, porque 0 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eh, hasta eh, 0 elevado a 12, módulo 13 me da lógicamente 0. Lo mismo pasaría con el resto 1. Tampoco jamás va a poder ser una raíz primitiva, porque entonces, si otra vez el primo P es igual al 13, diría 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2. 1 elevado a 3, etcétera, módulo 13, y qué sucede? Siempre, siempre me va a salir 1, ¿no? 1 elevado a 4, módulo 13, es igual a 1. 1 elevado a 9, módulo 13, es igual a 1. Entonces, ni el 0 ni el 1 es obvio que no van a poder jamás ser raíces primitivas. El 2, el 3, el 4, el 5, eso no lo sabemos, ¿vale? Eh, y luego hay una forma un poquito más difícil de poder comprobar, no lo haremos aquí porque esto no es una, una clase de matemáticas, pero también el resto P-1 menos tampoco va a ser nunca una raíz primitiva de p si el primo por ejemplo es el 17 yo sé que no van a ser ni el 0 ni el 1 ni el 16 17 menos 1 nunca van a ser raíces primitivas pero en ese primo 17 podría ser el 2 el 3 el 4 el 5 hasta el 15 cualquiera de esos números puede ser habrá que comprobarlo si son o no son verdad y con lo cual todos los restos como veis allá abajo en la última línea de la diapositiva desde el 2 Quitando el 0 y el 1 hasta el P-2, es decir, quitando el P-1, sí pueden ser raíces primitivas y la cantidad de raíces y sus valores van a depender del primo en cuestión. Luego vais a ver que hay un conjunto de primos, os voy a mostrar pues, en la bibliografía que hay distintos tipos de primos, primos seguros, primos fuertes, eh, primos sexy primes, eh, primos, en fin, hay una gran cantidad de tipos de primos y lógicamente, pues en función del tipo de primo, habrá pues, un, una mayor o menor cantidad de raíces. Solamente tomaremos en cuenta unos primos que son muy importantes en criptografía moderna conocido como los primos eh, seguros, los safe primes y vamos a ver que hay una cierta característica muy interesante con respecto a eh, la cantidad de raíces primitivas que tienen esos primos seguros. Pero eso lo analizaremos más adelante, ¿vale? Lo que nos interesa a saber, vale, pues eh, cuáles son las raíces de, eh, de un de un de un primo cualquiera. Fijaros, vamos a ver entonces raíces primitivas de los primeros primos. Lógicamente quitamos de lado el primo 2, porque el primo 2 no tendrá raíces, como acabamos de decir, pero tenemos aquí, como veis, el primo 3, el primo 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29. Con el programa SoundClip, que ahora lo voy a mostrar dentro de un momentito, ahora voy a quitar la diapositiva dentro de un momento esta y voy a mostrar pues, el SoundClip. pues eh, si os fijáis, eh, para el primo 3 yo tengo solamente una única raíz primitiva, el 2. Para el primo 5 tengo dos raíces primitivas, el 2 y el 3. Para el primo 7 también tengo dos raíces primitivas, lo que está puesto entre, como número absoluto de alfa, el 3 y el 5. Para el primo 11 ya tengo 4. Ya tengo el 2, el 6, el 7 y el 8, y así, ¿vale? Para el primo 29, como veis, tengo un total de 12 raíces primitivas: el 2, el 3, el 8, el 10, el 11, y como veis, ahí va, va a haber una distribución bastante interesante que lo vamos a analizar más adelante. Una distribución del tipo bastante uniforme de las ra raíces primitivas, de los números que son raíces o los restos que son raíces de primo dentro de ese primo. Para ver entonces cómo encontramos las raíces primitivas de estos números. Lo mejor es ir a SAMCLIP y entonces pues, comprobar pues, eh, dos o tres de estas raíces, por ejemplo, eh, los últimos números, ¿no? 19, 23 y 29, lo podemos comprobar con SAMCLIP. Lo que voy a hacer entonces a continuación es que voy a quitar la diapositiva, vamos a, a poner pues, eh, el, eh, el SAMCLIP, ahora un momentito, voy a quitar la webcam para que no esté pendiente de ella, voy a quitar el PowerPoint y vamos a poner a SAMCLIP. Como veis aquí tengo el software SunScript, eh, luego aparecerá la página de descarga para este software. Y entonces voy a eh, encontrar las raíces primitivas. Aquí os fijáis donde, donde está marcando, estoy marcando con el ratón. En alfa son las raíces primitivas. Vamos a encontrar, por ejemplo, las raíces primitivas del número 19. Que en la diapositiva anterior vais a ver que era eran un total de 6. Era el número 2, 3, 10, 13, 14, 15. Vamos a ver si es verdad. Pues entonces le digo aquí: voy a encontrar las raíces primitivas del número 19. Aquí le pongo, como veis, 19. Y luego le digo aquí: a igual. Está haciendo las operaciones y, como veis, me dice ¿vale? que tengo un total de 6 raíces primitivas. Aquí eh, en, en lo que está a la izquierda lo va mostrando desde menor a mayor, va saliendo, luego lo vais a ver cuando hagamos una, ra un, una raíz primitiva de un primo muy grande, eh, y aquí ya a la derecha en el historial lo muestra de forma ordenada. Dice, el primo 19 tiene como raíces el 2, el 3, el 10, el 14, el 15, ¿vale? He tardado tantos milisegundos en encontrarlo y tengo un valor igual a total de 6 raíces primitivas. ¿Qué sucedería si yo aquí borro y pongo entonces el número 29? El 29 dijimos que tenía un total de 12 redes primitivas. Si veis en la diapositiva anterior, que tendréis en el PDF que podéis descargar, eh, aparecerá como redes primitivas del 29, el 2, el 3, el 8, el 10, el 11, el 14, etcétera. Vamos a hacerlo entonces, pongo como veis aquí el número 29 y le digo otra vez igual, me comienza a encontrar los números, y si os fijáis, pues eh, también me aparece pues, eh, aquí. Pues el 27, 26, 21 y aquí a la derecha está ordenada. ¿no? Y me dice, mira, pues tienes del número 29, tienes esta cantidad, un total de 12, como veis, 12 eh, raíces primitivas. Lo mismo podemos hacer para un número un poquitín más grande. Fijaros, eh, el 1999 es un número un poquitín más grande y que tiene raíces primitivas. ¿eh? Y si aquí le digo igual, pues me está buscando los números en cualquier momento yo puedo detener. Es decir, mira, no quiero saber más raíces primitivas porque sé que es el 3, el 6, el 12, el 15, el 17, el 19, el 24 y el último número encontrado es igual al 177, pero le puedo decir que continúe. Va a ir continuando y va a encontrar luego eh, la cantidad de raíces que tiene ese número 1999 y la última de todas va a ser un número menor que 1998 porque en 1998 sabemos que P-1 no puede ser. Pero fijaros que ahí lo está buscando, ya va el número 800 y tanto, ya va cerca del número 1000, todos esos números pueden ser utilizados como raíces primitivas. Lo que sucede es que en la práctica lo que se usa son números muy pequeños. En la práctica, y lo veremos dentro un poquito más adelante, eh, pues eh, vamos a utilizar en aplicaciones del tipo estándar como OpenSSL, raíces primitivas, el número 2 o el número 5. Pero eso ya lo comentaré más adelante. Fijaros, ya está a punto de terminar. Vamos en la raíz 1800 y tantos, 1900 y tantos, y por aquí va a terminar. Fijaros que la última raíz que encuentra, como es, es el número 1994. Pero todas las demás, en las que estoy ahora aquí marcando. Esta, 1994, esa es la raíz más grande que tiene, pero todos estos números además son raíces primitivas, todos estos que están aquí. Entonces ha encontrado pues, un total, vale como es aquí, de raíces primitivas y me dice que el número de raíces que ha encontrado es igual a 648. Entonces, una cosa, una pregunta muy interesante que va a salir luego más adelante es saber, bueno, ¿cómo yo sé que estos números son raíces primitivas? Primera pregunta. Y por segunda pregunta, y por qué para este primo 1999 yo he encontrado un total de 648, la que estoy marcando aquí, como veis, 648 eh, raíces. Eh, ¿Qué sucede si en vez de usar un primo cualquiera como 1999 usamos un primo seguro? Pues vais a ver entonces que las raíces se van a acercar a ser el número del 50%. El 50% de los restos van a ser raíces. Pero eso lo veremos dentro de un momento. Aquí solamente os quería mostrar cómo se calculan las raíces. Como veis es bastante sencillo. No hay para qué calcular todas las raíces. Yo puedo utilizar cualquier número primo que se me ocurra. Por ejemplo, un primo relativamente grande. Lo busco ahora dentro de un momentito. O lo busco por aquí y lo copio y lo pego. Si busco un primo un poquitín más grande, por ejemplo, pues eh, aquí voy a buscar algunos primos eh, un poquitín más grandes. Por, por ejemplo, pues eh, este primo, el 7829. ¿Vale? Si pongo entonces como primo el 7829, tendré una gran cantidad de raíces primitivas, pero no hace falta que yo yo pide más, me puedo parar aquí, yo sé que para primos 7829 son raíces el 2, el 3, el 7, el 8 y me da lo mismo usar el 2 que el 3 que el 8 o que un número más grande. Por ejemplo, usar pues, este número aquí, el ciento y pico, el 124. Me da exactamente lo mismo. Y además es recomendable que la raíz sea un número pequeño. Lo vamos a ver cuando luego veamos sus aplicaciones en criptografía, en que la raíz vale, pues eh, es un número al cual yo voy a tener que elevarlo a un exponente. Con lo cual es mucho más cómodo y mucho más sencillo hacer dos elevado a un número, por ejemplo, de, de 200 dígitos y no hacer pues, un número de pues, 5.987. Elevado al número de 200 dígitos, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, eh, cuando se encuentran las raíces, se usan las raíces más bajas, o el 2, un U, o el 3, o el 4, o el 5, es más que suficiente porque se llega exactamente al mismo resultado. Es decir, si en este primo 7829 yo uso la raíz primitiva, el número 2, ¿vale? Que está aquí marcado. ¿Vale? Aquí sí si lo marco bien, ahora sí, ¿vale? O bien utilizo el número 148, que está marcado ahí, voy a obtener exactamente lo mismo, el mismo conjunto reducido de restos. Lógicamente no lo tendré en el mismo orden, ¿verdad? Pero tendré exactamente los mismos números. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a quitar eh, el, eh, el Samclip y vamos a volver con la diapositiva el PowerPoint. Estábamos aquí. Y entonces eh, la pregunta que nos surge ahora en el PowerPoint es la siguiente. Vale, pues muy bien, he visto que es muy sencillo con un programa como Soundscript encontrar cuáles son las raíces primitivas, lo he encontrado relativamente sencillo. Ojo, para números pequeños. Y la pregunta que quizás alguien está pensando, bueno, ¿y qué sucede? ¿Vale? Si el primo es un primo de 2048 bits, que es lo típico que se usa hoy en día en criptografía de tipo simétrica. Bueno, ya hablaremos de ello. Pero para números pequeños, de número de mil, de 2000, hemos visto que era muy sencillo encontrarlo, ¿verdad? Luego veremos qué sucede cuando son primos inmensamente grandes, que es lo que se usa en la criptografía del tipo moderna. La pregunta viene entonces, ¿qué sucede? ¿Vale? ¿Cómo yo puedo eh, saber si un resto X sub i de un primo P es una raíz primitiva? Por ejemplo, en esta diapositiva, si veo el número 13, como dice el número 13, me dice que tengo una raíz primitiva que es el número 2. ¿Por qué yo sé que el 2 es una raíz primitiva y el 3 no? Y tampoco el 4 y tampoco el 5 y luego el 6 si es una raíz primitiva en el número 13. Pues entonces, para poder encontrar cuáles son las raíces primitivas, lo que hay que hacer es que hay que hacer pues, una, unas operaciones que veremos a continuación en la siguiente diapositiva. Es decir, vamos a comenzar a buscar raíces primitivas. Existen muchos números dentro del conjunto reducido de restos, lo que acabamos de ver con la aplicación sanclip que son raíces de un primo. ¿Os acordáis? En el primo 1999 aparecían 600 y tantos números eh, o restos que eran raíces primitivas. Pero la búsqueda no es algo sencillo. Es decir, yo no puedo saber a priori si el número 2 es una raíz primitiva del 13 o no. Lo que tengo que hacer es que tengo que primero suponer que el 2 es una posible raíz primitiva, hacer un conjunto, un conjunto de operaciones y después de ese conjunto de operaciones, en función del resultado que yo obtenga, ¿vale? vamos a saber si ese valor es una raíz primitiva o no es una raíz primitiva. Bien, recupero otra vez la webcam y vamos entonces a ver qué sucede si yo quiero buscar raíces primitivas y encontrar los números. Lógicamente lo que yo quiero encontrar es un método. Una metodología, pues un procedimiento que sea mucho más lógico a no aplicar fuerza bruta, ¿no? Lo que hicimos al principio de la clase, saber si el número 2 o el 3 o el 4 eran raíces del 7, con lo cual hacía 2 elevado a 0, módulo 7, 2 elevado a 1, módulo 7. Bueno, eso es una forma de poder hacerlo, pero sería aplicar fuerza bruta. Hay una forma más elegante que, como vamos a ver, está puesto en la siguiente diapositiva. Pero en, la, en lo que sigue la positiva. Bien, si yo conozco de ese primo P, conozco la factorización de P-1, por ejemplo, si el primo P17, yo conozco que P-1 será 16, ¿verdad? Si el primo era P igual 1999, como hicimos hasta un momento, yo sé que entonces P-1 es 1998. Entonces voy a obtener de ese número, de ese P-1, ese 1998. De 1999 o ese 16 del primo 17, voy a obtener lo que se llaman los Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, los distintos Q sub i que van a ser los factores primos de p menos 1. Entonces, si para todo Q sub i de esos valores, vale, de, de valores que yo voy a encontrar a continuación y que luego pongo un pequeño ejemplo, la siguiente ecuación me da distinto de 1, entonces va a suceder que. Eh, ese número que yo he elegido y que veréis que se llama, se llama g va a ser efectivamente un alfa que será una red primitiva es decir yo calculo p menos 1 verdad muy fácil de 17 es 16 luego calculo los valores vale que corresponden que corresponden a q sub i sencillamente 16 lo factorizo y me saldrá pues 2 elevado al cuadrado por 3 por 5 por 7 al cubo en fin una y entonces esos valores vale serán los q sub i el 2 el 3 el 5 el 7 esto de aquí vale y entonces hago el g, que yo supongo que es una red primitiva, el 2, por ejemplo, lo elevo a p-1 y lo divido por q sub i, q sub i 2 si fuera un factor, lo doy como módulo p y veo si me sale un número distinto de 1. Si me sale el 8, el 4, el 14, muy bien, va todo muy bien. Luego, hago otra vez, el mismo g, el número 2, p-1 y el segundo q sub i. Supongamos que el segundo Q sub i era el número 3, el primo 3. Y hago otra vez, redu reduzco el módulo P y si me sale distinto 1, entonces muy bien. Piense para todos los Q sub i, y lo vais a ver en la próxima diapositiva, me da que distinto de 1, entonces ese número que yo había supuesto, había supuesto como G, sí va a ser efectivamente un alfa, sí va a ser una red primitiva. Por el contrario, como veremos a continuación, ¿vale? Y parece aquí en la diapositiva, si alguno de estos resultados es igual a 1, ese valor ya no va a ser una red primitiva. Fijaros, para, antes de comenzar a esta operación, ¿cómo yo obtengo los Q sub i? Muy sencillo, para P igual a 13, como P menos 1 es igual a 12, y 12 es igual a 4 por 3, es decir, 2 al cuadrado por 3, entonces los Q sub i son el 2 y el 3. ¿Lo veis? ¿Vale? Para el primo igual a 181. ¿Vale? Entonces, p menos 1 es igual a 180, y si 180 yo lo factorizo, me va a salir 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5. ¿Cuáles son los q sub i? Aquí tengo 3 q sub i. El 2, el 3, el 5, ¿verdad? q sub 1 igual a 2, q sub 2 igual a 3, y q sub 3 igual a 5. Con lo cual, aquí tenía que hacer 2, 3 ecuaciones, y para primo 13, aquí arriba tenía que hacer 2 ecuaciones, ¿verdad? Bien, pues veamos entonces otro un ejemplo práctico que es la mejor forma de aprender. Supongamos un primo pequeño, para que quepa en 3 diapositivas, el primo igual a 13. Vamos entonces a hacer la siguiente operación. Vamos a decir que para todo valor Q sub i, el valor de g elevado a p menos 1 partido por Q sub i debería ser distinto de 0. Para g igual a 2, 3, 4, 5, 6, todos valores posibles, ¿de acuerdo? Dentro del primo p, igual a 13. Y entonces yo sé ya que como p es igual a 13, entonces p menos 1 es igual a 12, no tengo ninguna ciencia, ¿vale? Y el Q sub i eran 2, solamente era el 2 y el 3, ¿verdad? porque 12 era 2 al cuadrado por 3. Con lo cual tengo Q1 igual a 2 y Q2 igual a 3. ¿Qué hago entonces? Yo parto con los generadores. Ya sabemos que el 0 y el 1 no pueden ser. Y tampoco el, el P menos 1, que sería el 12. Pero sí puede ser el 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11, ¿no? Pues entonces voy a partir con el 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fijaros, digo 2 elevado a 13 menos 1, lógicamente 2 elevado a 12, ¿vale? Eh, si lo divido por 2, el primer q sub i, lógicamente esto me va a salir siempre 6. Y en la segunda ecuación, 2 elevado a 13, ¿vale? Y lo divido por q sub 2, que fijáis que es, es el número 3, entonces lógicamente va a ser, pues, 2 4. Con lo cual siempre, siempre vais a ver que aquí las dos ecuaciones que voy a hacer va a ser el número, en este caso el 2, que yo supongo que va a poder ser una, poder ser una posible pues eh, raíz primitiva, lo elevo a 6 o lo elevo a 4 y lo reduzco como lo 13. Muy bien. Si yo hago 2 elevado a 6 y lo reduzco módulo 13, me sale 12. Muy bien, no tengo un 1. Y si hago 2 elevado a 4 módulo 13, ¿vale? Me sale 3. Fenomenal. No tengo un 1. Ni en la ecuación Q sub i igual a 2, ni en la ecuación Q sub i igual a 3. Con lo cual entonces digo que el resto 2 sí es una raíz primitiva. Y qué es lo que hago, lo subo entonces, como veis aquí, a una raíz primitiva. Ya sé que en Z13 hay una raíz que es el número 2. Voy entonces a seguir con el número 3. Y digo: ¿será el 3 una raíz primitiva? Otra vez hago 3 elevado a 6 y 3 elevado a 4, lo reduzco modo 13, y si os fijáis 3 elevado a 6 me da igual a 1. El 3 entonces ya no es una primitiva. ¿Cómo lo podría comprobar? Muy fácil. Toma el número 3 y haz 3 elevado a 0, modo 13. 3 elevado a 1, modo 13. 3 elevado a 2, modo 13. 3 elevado a 3, modo 13, y vas a ver que no te va a dar ese conjunto reducido de restos. Supongo ahora si el posible número 4 fuese una raíz primitiva. Digo, ¿será el 4 una raíz primitiva? Y hago lo mismo. 4 elevado a 6 y 4 elevado a 4, los dos exponentes que son aquí eh, constantes. Y si os fijáis, el 4 elevado a 6 me sale también 1. Con lo cual, el 4 no es una raíz primitiva. Me quedan el 5, 6, 7, ¿verdad? Tengo solamente como raíz primitiva de momento el 2. Esto es lo que tengo, nada más que el 2. A continuación, ¿qué hago? ¿Será el 5 una raíz primitiva? hago el 5 elevado a 6 y 5 elevado a 4, lo reduzco como 13, pero el 5 elevado a 4 modo 13 me sale igual a 1. Entonces ya no es una raíz primitiva. ¿De acuerdo? Creo, creo que sin querer me he quitado otra vez la webcam. Vale, eh, sin darme cuenta. Pues entonces eh, el resto no es una raíz primitiva, el resto 5. ¿Qué sucede ahora con el resto número 6? ¿Mm? Si el resto número 6, ¿Mm? aquí, hago entonces lo mismo, fijaros qué sucede. 6 elevado a 6 igual a 12. 6 elevado a 4 por 13 es igual a 9, no tengo ningún número 1, es decir, el resto 6 sí es una raíz primitiva y entonces lo subo aquí arriba. Si os fijáis entonces, el 6 aquí se ha subido como una raíz primitiva. Hacemos lo mismo con el resto 7, el 7 hago lo mismo, 7 elevado a 6 y 7 elevado a 4 y como veis en ningún caso me sale el número 1, me sale otra vez el 12 y el 9. Casualidad, porque son números muy pequeños, ¿no? Entonces es muy posible que se repitan. Y como el resto 7, ¿vale? No ha salido ningún valor 1, el resto 7 también lo subo arriba y como veis ya tengo el 2, el 6 y el 7. Muy bien. Vayamos con el resto 8. Y si fijáis que con el resto 8 me sale que el 8 elevado a 4 en modo 13 es igual a 1. No es un resto. De momento, aún no he llegado al final, pero ya tengo el 2, el 6 y el 7 como raíz de primitiva, ¿verdad? Voy a encontrar ahora los últimos. Tengo, como veis, el 2, el 6, el 7. Vamos a ver qué sucede ahora con el 9. Hago el 9 elevado a 6 y me sale 1. No es un resto. No sigo, no sigo, evidentemente, ¿no? Hago el 10, el 10 elevado a 6, me sale, me sale 1. Independientemente que el 10 elevado a 4 me salga 1 un número distinto, como ya 1 sale un número, pues eh, 1 y tampoco es... Una primitiva Ahora hago el 11. ¿Y qué sucede? Con el 11, fijaros que pongo 11 a 6, módulo 13, es igual a 12. 11 a 4 módulo 13 es igual a 3. No tengo ningún número 1, con lo cual el 11 también lo voy a subir acá arriba. Y como veis, tengo también. Una primitiva y lógicamente con el 12 no lo voy a tomar en cuenta porque sabemos que ni el 0, ni el 1, ni el p-1 son posibles raíces primitivas. Al final, que lo que me queda, que los valores alfa, las raíces primitivas de ese primo 13 son el 2, el 6, el 7 y el 11. Justamente lo que vimos hace un momento con el programa SAMCLIP. Esto es justamente lo que hace el programa SAMCLIP. Una vez que encuentro los factores Q sub i, eh, en algunos casos puede ser muy sencillo, ¿no? Porque hay que fijaros que tenemos solamente dos Q sub i, ¿vale? El Q sub i2 y el Q sub i3. Pero supongamos que eh, el, eh, el P menos 1 sea igual a 2 elevado a 3 por 3 al cuadrado por 5 por 7 al cubo eh, por 11 por 13 por, eh, por 23 al cuadrado, por ejemplo. Son varios primos. Entonces todos esos primos van a ser Q sub pi y voy a tener que hacer varias ecuaciones para saber si ese número que yo supongo que es una raíz primitiva lo es o no lo es. Entonces no es tan importante conocer todas las raíces primitivas, sino que conocer cuáles son los primeros números, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Si son raíces primitivas o no. No hace falta pues, encontrar todas las raíces primitivas. Con encontrar las más pequeñas, yo puedo usar cualquiera de ellas. Está claro, ¿vale? Bien. Pues entonces ya hemos visto cómo podemos encontrar la raíz primitiva sin tener que hacer un ataque por fuerza bruta, ¿no? Elevar un supuesto número g que podría ser una raíz primitiva o no, elevarlo a todos los restos 0, 1, 2, 3, 4 hasta p 1, eh, reducirlo al módulo y ver si me salen números distintos. Eso lógicamente no tiene sentido, es mucho más sencillo hacer esta operación de prueba y error si queréis, ¿no? Voy probando. Eh, si Lo interesante, y que más adelante, es que yo en cualquier número primo, si quiero buscar las raíces primitivas, voy a comenzar con el número 2. Si el número 2, y lo vamos a ver más adelante, no me da que es raíz primitiva, entonces hay ciertas probabilidades bastante interesantes de que el número 3 sí lo sea. Si el número 2 no es raíz primitiva y tampoco lo es el número 3, la posibilidad de que el número 4 sea raíz primitiva ya es muy grande. Y si el número 2 no es raíz primitiva, ni el 3 ni el 4, la posibilidad de que sea el 5, bueno, la posibilidad ya es tremendamente grande, porque lo vamos a ver dentro de un momento para cuando veamos la distribución que tienen esos números eh, o restos que son raíces primitivas. Una distribución bastante, bastante uniforme. Bien, una vez que conocemos entonces cómo podemos encontrar las raíces primitivas, lo que nos falta ahora es saber cuántas raíces primitivas tiene un primo. Es interesante más que nada porque me da una idea de si hay muchas raíces o pocas raíces primitivas. La tasa tau que pone ahí de raíces primitivas en el primo P. Será aproximadamente phi de p-1. Es el indicador de Euler que ya hemos visto en una clase de matemática anterior, que es sencillamente los elementos de ese número, en este caso P-1, cuidado que es par, ¿vale? Que eh, pues, eh, no tienen eh, factores en común con el número. Lógicamente, si P es primo, P-1 es par. Y si P-1 es par, como mínimo hará como factor el número 2. Con lo cual todos los, los números pares ya no van a ser posibles, eh, eh, posibles eh, valores. De eh, phi de p menos 1, porque es p menos 1, ¿de acuerdo? Bien, y es un número par. Entonces, eh, phi, menos, phi de p menos 1 será el indicador de Euler de ese número p menos 1, es decir, la cantidad de restos en p menos 1 que no tienen factores en común con p menos 1. Lo veremos dentro de un momento con un ejemplo. Además, lógicamente, del número 1 que se pone como parte de ese indicador de Euler. Por ejemplo, veamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que el primo p es igual a 41, que es un primo relativamente pequeño bajo. Por lo tanto, p-1 es igual a 40. Bien, eh, y entonces yo voy a encontrar cuánto vale phi de 40 dividido por 40, ¿verdad? Porque tau, como veis aquí, es igual a phi de p menos 1, phi de 40, dividido por 40. Vale, dividido por 40 no tiene ninguna ciencia. Lo que yo quiero saber es cuánto es phi de 40. Hay luego distintas aplicaciones. Luego os mostraré en la bibliografía una página web donde podemos encontrar eh, estos indicadores de Euler para números grandes e incluso de bastantes dígitos. Eh, pero lo podemos hacer aquí, si queréis, de forma rápida eh, y de forma pues, intuitiva, sencillamente porque el número es muy pequeño, 40. Bien, el número de elementos dentro de 40, quitando el 0, eh, poniendo el 1 y luego todos los números eh, que no tienen factores con el número 40, pues van a ser 16. ¿Cómo yo sé que son 16? Mira, por la siguiente forma. 40 es igual a 2 elevado a cubo 8 por 5, ¿verdad? ¿De acuerdo? 8 por 5, 40, 2 sobre el cubo. Con lo cual, pues yo, de este número, de todos los números de 40, quitando el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 39, ¿vale? Yo voy a quitar todos los números que son pares, porque son factores con 2, y todos los números que te vienen en 5. Con lo cual yo, fijaros aquí no está ni el 2, ni el 4, ni el 6, ni el 8, ni el 10, ningún número par, ¿verdad? Y luego voy a quitar todos los números que te vienen en 5: el 5, el 15, el 25, el 35. Está caro. Con lo cual aquí fijaros que no está ni el 15, ¿vale? 11, 13, no está el 14 que es par, no está el 15, no está el 16 que es par, pero está el 17. Aquí está, eh, lógicamente no está el 20 que es par, eh, está, no está el 22 que es par, el, está el 23, no está el 24 que es par, no está el 25, porque el 25 tiene factores con 5. Está claro. Y tengo un conjunto de números. El 1, el 3, el 7, el 9, el 11. Aquí, ¿qué es lo que me importa? No son los números de 6, sino que la cantidad. Y cuento, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, etcétera, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto me sale? 16. Vamos a contar, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, pues entonces tengo que el fi de 40 es de 16. Y entonces si saco este, esta tasa de recetivos, me sale de 16 entre 40, me sale 0,4. La pregunta es, ¿existe siempre un número parecido? 40%, 20%, 30%, 50%. Vamos a ver más adelante que eh, la cantidad de raíces primitivas está entre un 25% y un 50%. Y habrá ciertos primos muy interesantes en criptografía moderna, conocidos como primos seguros, los safe primes, que tienen prácticamente un 50% de restos que son raíces primitivas. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a ver que la tasa Tau... De, eh, de, de raíces depende del primo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo: si el primo P igual a 3, si el primo P es igual a 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Vale, 31. Si os fijáis, vale. Eh, Calculo, pues, eh, como digo, pues eh, el, el fi de, si, si p es igual a 3, p menos igual a 2. Si p es igual a 5, p menos es igual a 4, ¿no? Con lo cual calculo el fi de 2, el fi de 4, el fi de 6, hasta en el caso de P igual a 31, calculo el fi de 30. ¿Cómo lo calculo? Como digo, no, no por fuerza de ruta, yendo a esta página web que ya os voy a mostrar, donde lo podéis encontrar rápidamente, con un clic de, del ratón suficiente. Y si os fijáis. Aparecen porcentajes distintos. 50%, 50%, 33%, 40, 33, 50, 33, 45, 43, 27. Aparecen números distintos. Entonces la pregunta, ¿vale? Es eh, pues, eh, ¿qué cantidad normalmente yo espero tener? De dentro de un primo de raíces primitivas y la cantidad va a oscilar entre el 25% y el 50%. Aquí tuvimos un 27% y aquí tuvimos un 50%, ¿no? Vale, pues entonces lo importante es con qué tipo de primos yo voy a obtener una tasa tau mayor. La tasa mayor vamos a ver que justamente lo tenemos con unos primos muy conocidos y muy apreciados en criptografía moderna, de criptografía del tipo asimétrica, conocidos como primos seguros. Lo veremos a continuación. Veamos entonces cuáles son las raíces primitivas en primos seguros. Un primo seguro, ese primo que aquí aparece, como veis, eh, P es igual a 2Q más 1, donde Q es otro primo, lógicamente un primo más pequeño, eh, se muestra como primos seguros, y en la ecuación que está ahí arriba, ese primo Q, si yo despejo Q, me queda Q es igual aquí, en lo que estoy marcando aquí. Si esta ecuación yo despejo Q, lógicamente Q es un primo más pequeño que P, está claro, ¿no? Eh, si yo despejo Q, entonces Q sería pues P-1 entre 2. Y eso se conoce como primo de Mersenne. Hay un conjunto de primos que ya mostraré en la página web dentro de un momento. Esto va a ser muy interesante en criptografía tipo simétrica especialmente en RSA. En su momento lo veremos. Bien, no voy a mostrar ¿vale? cuál es la tasa Tao que hay para primos 5, 7, 11 y 13, porque están mostrados en la diapositiva anterior, con lo cual se quedé con los siguientes primos, con el primo 47, 59, 83, 107, pero ¿vale? eh, son en este caso los primos seguros. Eh, lógicamente, aquí, aquí lo, eh, veis, falta el primo 3, ¿vale? Eh, falta el primo pues, eh, 10 y, eh, 17. Entonces, lógicamente, el primo 17 no es un primo seguro. Porque el 7 es 8 por 2 más 1. Y 8 por 2 más 1, el 8 no es primo. Pero el 23 sí que es primo seguro, porque es igual a 11.

No quería seguir más allá porque no tenía más diapositivas. He calculado los fi de 46, los FIDE de 58 y, y, y los fi de 226 porque aquí tengo p-1. Lo divido por los números correspondientes, ¿vale? Y si os fijáis, me salen los siguientes porcentajes. 47,83, 48,28, 48,78, 49,06, 49,40, 49,44, 49,56. Luego me voy a un primo mucho más grande, que también lo mostraré en la página web, un primo ya mayor que un millón, por ejemplo, un millón cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres, con lo cual P-1 menos es un millón cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta Voy a esta página web que voy a mostrar, calculo el fi de p menos 1, lo divido por menos 1 y que me sale un porcentaje de 49,99046. Es decir, a medida que se va aumentando, ¿vale? Aumenta el número, ¿vale? Y llega eh, muy cerca del 50%. ¿Esto cómo se entiende? Se puede justificar muy fácilmente en la siguiente diapositiva. Primos seguros entregan una mayor tasa que tiende a eh, acercarse al valor del 50% cuando el primo es muy grande, excepto, como digo, los dos primeros primos que hicimos al principio, ¿vale? Fijaros, sabemos que tau, ¿vale? Es igual a fi de p menos 1 por p menos 1. Esa es la, la ecuación eh, que nos dicen que es la, la tasa de eh, números que eh, o restos que son eh, raíces dentro de un primo. ¿no? Si p es igual a 2q más 1, yo entonces qué puedo hacer? Puedo decir que entonces p menos uno es igual a 2q, ¿verdad? No estoy cometiendo ningún tipo de anormalidad, porque tanto P y Q son primos, ¿verdad? Lógicamente, Q es un primo más pequeño que P, ¿vale? Q, por ejemplo, es 11, y P es igual a 23, ¿no? Porque 11 por 2, 22, más 1, 23. Bien, pues hasta aquí vamos bien. Por lo tanto, puedo decir que ese phi de P menos 1, dividido por P menos 1, es igual a phi de 2Q, porque P menos 1 es 2Q, dividido por 2Q. ¿Qué puedo decir? Si recordamos... Eh, el, indica, el indicador de Euler que lo vimos en una clase anterior podemos decir que fi de un producto de números en este caso producto incluso de dos primos fi eh, de 2Q es igual a fi de 2 por fi de Q y fi de 2 es igual a 1 la cantidad de, de valores que hay solamente nada más que el 1 y fi de Q Será lógicamente q menos 1. Si q en este caso era el número 11, ¿vale? Pues entonces eh, fi de 11 fi de será igual a 10, porque son todos los números de ese conjunto completo de restos, excepto el 0. ¿Mm? Entonces, los números que son coprimos con el número 11, q igual a 11, eh, exceptuando el 0 y aceptando el 1, son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está claro, ¿verdad? Bien, con lo cual yo sé que entonces φ de 2 q es igual a 1 por phi eh, de q, con lo cual es igual a q menos 1, 1 por q menos 1. Bien, pues entonces, ¿qué hago? Sencillamente, reemplazo la ecuación y digo que tau es igual a q menos 1 dividido por 2q. ¿Qué sucede si q es muy grande? Un q, por ejemplo, de 500 dígitos, 1000 dígitos, ¿vale? 1000 bits, 2000 bits. ¿m? Pues entonces, es un número inmensamente grande y entonces q menos 1, ¿m? pues va a ser prácticamente igual a q, ¿no? ¿Qué sucedería? Pues si como dijimos antes en el número anterior, ¿no? 1.048.323, creo que era, ¿no? Eh, pues lógicamente, ese número menos uno es prácticamente lo mismo, es casi casi lo mismo. Y entonces, al final, ¿qué sucede? Yo puedo eh, decir que Q menos 1 es prácticamente igual a Q, ¿vale? Simplifico eh, Q eh, en el numerador y en el denominador y me queda un medio. Y entonces me queda igual a un 50%. Así se eh, entiende por qué utilizando primos seguros y normalmente primos grandes, se puede decir que la Tasa de eh, números que son eh, que son candidatos a ser pues, eh, raíces primitivas en ese primo P eh, se acerca o es prácticamente igual al 50%. Otra cosa que nos queda por, por eh, ver con respecto a esta a estas eh, raíces primitivas en un primo es cómo se distribuyen. Porque claro, una cosa es que sea un 50% de raíces primitivas y que estén todos los números al final o todos los números al principio o todos los números al medio. No, vamos a ver que existe algo muy interesante con respecto a esa distribución, que será bastante bastante uniforme. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillito. Eh, si yo en la aplicación Sampo Clip eh, le pido que me muestre las raíces primitivas del pimo igual a 107, pues entonces me salán igual a 52 como veis las 52 raíces son estas de aquí, el 2, el 5, el 6, el 7, el 8, el 15, ¿vale? y termina como veis en 97, 98, 103, 104 ¿no? como digo encontrarla va a ser pues, muy, muy sencillo, lo podemos hacer en dos segunditos, ese es el, el primo 107 fijaros voy a quitarle el powerpoint en dos segunditos, voy a poner pues, el soundcrypt aquí, le digo esto que me lo borre aquí que borrame todo aquí y borrame todo aquí y el primo que lo que estoy buscando es eh, de 107 ¿no? digo aquí 107 y digo que me los busque y si os fijáis aquí me está buscando los números todos los que ahí aparecen eh, y fijaros que termina en 104, 103. Es decir, me estamos buscando también los mismos 52, ¿no? Los que estoy aquí indicando: 52, 52 raíces. La mayor es el número 104, aquí está indicado, ¿vale? Y la menor es el número 2, igual que la diapositiva, ¿verdad? Bien, pues entonces volvamos a nuestro PowerPoint, que estamos aquí. Bien, pues entonces. Lo interesante es que esta distribución de números se asemeja a una distribución de tipo uniforme. Hay una distribución de tipo uniforme en todo, ¿vale? En todo ese, ese tamaño de ese cuerpo eh, del primo P.

Hay por ahí algún eh, salto un poquitín grande, por ejemplo, entre el 8 y el 15, ¿no? Aquí hay un salto de 7 números. Pero lo, lo es muy normal encontrar un salto de separación de igual a 2 y 3. Por ejemplo, pues aquí tenemos eh, eh, el 18, el 19 no y el 20 sí. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, pues eh, el 22 sí, el, el, el 23 no, el 24 sí. Una separación de 2, ¿verdad? Separación de 3. Por ejemplo, el 28 sí, el 29 no. El 30 no, el 31 sí. Entonces, eh, como veis, eh, hay una distribución bastante, bastante eh, uniforme. Eh, hay números que están bastante repetidos. Eh, por lo cual podemos llegar a la siguiente conclusión. Si utilizamos un primo seguro, que tenemos la certeza de que es si el primo es relativamente grande, como es la criptografía hoy en día, pues entonces el 50% de esos números serán raíces. Eh, y elijo cualquier número que se me ocurra como número G para utilizar la ecuación que vimos hace un momento. ¿no? Si g elevado a p menos 1 dividido por todos los i módulo p e a 1, entonces ese g pasa a ser un alfa, pasa a ser una red primitiva. Y elijo el p igual a 7. Si p igual a 7 no es una red primitiva porque me da, un, me da esa ecuación, aparece un 1, pues entonces voy a elegir el, el g igual a 8. Tendré bastantes posibilidades de que el g igual a 8 sea una red primitiva. Si tengo la mala suerte de que también no es una red primitiva, lo más seguro es que para g igual a 9 con toda seguridad va a ser una raíz primitiva, porque como digo, están muy bien distribuidos todos los números eh, a través de todo ese cuerpo del primo P. Entonces, eso es muy interesante eh, y además, como digo, no tiene ningún sentido para un primo comenzar a buscar todas las raíces primitivas. Una vez que yo conozco las 3 o 4 o 5 raíces más pequeñas, puedo decir para, no sigas, suficiente con eso. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a continuación, la utilidad que tienen estas raíces primitivas eh, va a ser interesante que ese número sea un número pequeño. Es decir, para el primo 107, para mí me va a interesar utilizar mucho más la raíz primitiva 2 o 5 que la raíz primitiva 103 o 104. Lo voy a saber dentro de un momento. Veamos entonces cuáles son los usos de las raíces primitivas en la criptografía. Pues la utilidad de este concepto la vamos a ver cuando veamos el algoritmo de Diffie-Hellman, protocolo de intercambio de clave de Diffie-Hellman. Es una clase que ya está publicada en este momento, con lo cual lo podéis ver y vais a ver entonces que efectivamente lo que se usa. Como, eh, como valor eh, que conocen eh, todo el público y además los interlocutores A y B, es un primo muy grande, y conocen luego una raíz primitiva dentro de ese primo. Conocen un P y conocen un alfa. ¿De acuerdo? vale. Entonces va a ser muy interesante utilizar esas raíces primitivas e intercambio de clave de Fiskelman. Y también lo vamos a ver cuando veamos una clase sobre el gamal, en la firma del gamal. ¿vale? Vamos a ver qué significa el concepto de una raíz primitiva. Y también lo veremos en la firma que se conoce como DSA. Digital Signature Algorithm, una firma digital que hoy en día se usa muchísimo unido con curvas elípticas, la famosa ECDSA, Elliptic, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Se usa muchísimo hoy en día en criptografía moderna para firma digital. No certificados digitales, ¿eh? para firma digital eh, cuando se hace pues, un protocolo. Bien, la pregunta. Si estamos trabajando ya con criptografía moderna, estamos hablando de Diffie-Hellman, estamos hablando de, de, de DSA, lógicamente hablamos con números muy grandes. ¿no? Si trabajamos con DSA, bueno, si trabajamos con curvas elípticas se puede bajar, ¿no? Pero si trabajamos solamente con DSA o firma de Gamal o solamente con Diffie-Hellman, no con curvas elípticas, entonces hay que trabajar hoy en día como mínimo con 2048 bits. Entonces, claro, la pregunta es: ¿Será fácil encontrar las primeras redes primitivas? No hace falta encontrar todas, ¿no? Las primeras redes primitivas de un primo P muy grande, por ejemplo, de 2048 bits. La respuesta es no. Porque, claro, eh, ese primo, ¿vale? Que tú vas a conocer porque va a ser un primo público. En Diffie-Hellman, ese primo es público. Es distinto a RSA, cuidado. En RSA, los primos P y Q son secretos. En Diffie-Hellman, el primo P es un número público, completamente público. Y también en DSA. Eh, pues, ¿qué sucede? Pues yo ese primo. La gente va a ser impar, ese número como muy grande va a, estar, va a estar terminado en 1, en 3, en 7 o en 9, no pueden más soluciones. Si le quito menos 1, va a ser entonces un número que va a terminar pues, en 0, ¿de acuerdo? Va a terminar en 2, ¿vale? Va a terminar pues, en 6 o va a terminar en 8, ¿no? Pues 1 menos 1, uno 3 menos 1, uno, 7 pues, menos 1 o 9 menos 1, eso es bastante caro y luego va a ser un número par, con lo cual yo sé que ese número tendrá como mínimo, ¿vale? Un factor igual a 2. Pero luego hará otros factores que pueden ser muy grandes. Con lo cual entonces encontrar todos esos factores va a ser muy complicado. Y yo debo encontrar todos los factores Q sub I. El Q sub 1, el Q sub 2, el Q sub 3, el Q sub 4, el Q sub 50, el Q 60. Y claro, pues eso, si el número es muy grande, entonces voy a tardar pues tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Una barbaridad de tiempo. Será muy costoso. Entonces tú dices, bueno, pues es eh, muy interesante el tema de las raíces primitivas en criptografía, y la próxima positiva vas a ver por qué es interesante, pero tengo que ese problema solucionarlo. Es decir, no puedo dedicarme aquí años buscando cuál si el 2 es una raíz primitiva de un número primo P de 2048 bits, eh, si es una raíz primitiva o no, porque puede ser que el 2 no fuese. Ya hemos visto, ¿no? Que puede ser el 2, o puede ser el 3, o puede ser el 2, el 3, o puede ser el 2 y el 4 y el 3, no. No lo sé. A, a, a priori no lo sé. A posteriori sí, pero a priori no. Entonces, eh, pues, eh, ¿qué hago si el número es muy grande? Pues lo que se hace en la práctica, como lo hace OpenSSL, es que no se complica y dice, mira, solamente... Puedo utilizar dos números como raíces, o el 2 o el 5. Fijaros, números muy pequeños. ¿Vale? Aunque no lo sea, no voy a preocuparme, no lo voy a comprobar. ¿Por qué no lo va a comprobar? Sencillamente porque son números extremadamente grandes. Como son números extremadamente grandes, ¿vale? Entonces, en la práctica, el sistema no será inseguro. Entonces, la pregunta aquí, bueno, ¿y, y por qué me estás diciendo que un, un sistema como de Diffie-Hellman puede ser inseguro? Si yo no utilizo raíces. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí está la pregunta. ¿Es inseguro? ¿Qué significa inseguro? Pues vamos a ver qué significa si en Diffie-Hellman, ¿vale? Yo utilizo en ¿no? o en, eh, en firma digital del gamal o DSA, si yo utilizo un alfa que no es raíz primitiva o si utiliza un alfa que es raíz primitiva. Vamos a ver entonces, va, va a haber un concepto de inseguridad, pero que cuando luego pasemos ese concepto de inseguridad, lo pasemos a números grandes, vais a ver que entonces eh, en la práctica podemos olvidarnos de, eh, de, este, de este tema de redes primitivas y dejarlo como algo meramente académico. Fijaros, importancia de las raíces primitivas. Comencemos. En criptografía de clave pública, por ejemplo, en el cambio de clave de hellman hay un par de usuarios, Alicia y Bernardo, ¿vale? Y cada usuario ¿vale? va a hacer un tipo de operación. Entonces, eh, pues tienen un valor que es clave pública, intercambio de clave de Figelman, o bien en lo que se conoce como el Gabal, la clave pública va a ser un valor Y, que está en verde, como veis, va a ser un alfa. Elevado a un x, módulo p. ese x, como está en color rojo, va a ser un número privado que solamente conoce su dueño, que solamente conoce Alicia o Bernardo. Ahora el P es un número público, todo el mundo conoce el primo, el alfa es un número público, todo el mundo conoce ese alfa, y luego el resultado de alfa elevado a x módulo p, que es el número y que está ahí en color verde, también es público. Es decir, todo es público excepto el exponente x, ¿verdad? Bien, pues es, es así es como eh, comienza el intercambio de Diffie-Hellman y, y que también se usa en otro tipo de eh, criptografía, como sería la criptografía de Elgamal. Supongamos entonces, para hacerlo muy sencillo con números pequeñitos, que sea x igual a 18 vale, el número privado que han utilizado pues Alicia o Bernardo que el primo pese igual a 31 para hacerlo muy sencillito y que utilicen alfa igual a 3 que alfa igual a 3 es una raíz primitiva de 31 vamos otra vez a Sanscript, ponemos 31 y buscamos si el 3 es una raíz primitiva y efectivamente si sí lo es entonces qué es lo que hace el usuario dice el número público mío y que está en color verde será 3 la raíz primitiva elevado a 18 mi número secreto módulo 31 y sale el número 4 todo el mundo conoce el número 4, todo el mundo conoce que el módulo es 31, todo el mundo conoce que el alfa es igual a 3, pero nadie conoce que el número es 18. Lógicamente, en la práctica no se trabaja con números pequeños, ¿no? Ese número 18 perfectamente podría ser, por ejemplo, el resultado de una función hash 256, con lo cual sería un número de 256 bits. Y sabemos que es totalmente imposible adivinarlo, ¿no? Ya lo hemos hablado muchísimas veces en clases pasadas. Bien, ¿qué sucede? Como el 3 es una red primitiva del 31, ¿vale? El único valor privado o número secreto de Alicia, por ejemplo, que entrega el valor público en vez de 4 será el 18. Porque si en vez de 18 yo uso el 15, el 12, el 9, el 21, el 24, el 26, el 20, serán números distintos, todos distintos. ¿Por qué? Porque al ser una red primitiva, ese alfa va a entregar un conjunto de números distintos, todo el conjunto, el conjunto reducido de restos, y entre ellos está el número 4. Vale, Y entonces el número 4 solamente está relacionado con el número 18. Es el concepto de la red primitiva Con lo cual, fijaros que entonces para poder atacarlo, solamente nada más que habrá nada más que un número. ¿De acuerdo? Sácalo. ¿Qué sucedería por el contrario si yo ahora uso otra vez el x como 18, el número secreto 18, el primo p es igual a 31 y utilizo un valor alfa, que aunque aquí ponga alfa, no es un alfa, es un g, un cualquiera, es un número que es igual a 2. Y hemos comprobado que en el primo 31 el 2 no es una raíz primitiva. Bien, pues se sigue haciendo el mismo, el mismo protocolo, procedimiento. Pues eh, este usuario, ahora por ejemplo Bernardo, calcula y llega, eh, en color verde es igual a 2 elevado a 18. Supone que el 2 es una raíz primitiva, lo eleva a 18 y lo reduce en módulo 31 y le sale el número 8. Bien, el número público es el número 8. ¿Qué sucede? Como el 2 no es una raíz primitiva de 31, entonces habrá más de un número. Como mínimo habrá... Un segundo número, como mínimo, vale que entregue el mismo resultado en vez de un 18, habrá otro número que entregue el mismo resultado de clave pública de color verde igual a 8. En este caso, fijaros, no es solamente uno, hay 5 más. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo uso como número privado el 3, lo tengo muy fácil. No, si el número privado 3 lo pongo ahí en el exponente 2 elevado a 3, 8, 8 módulo 31 es igual a 8. Y me sale, como veis, el 8. ¿Qué sucede si uso el 8? 2 elevado a 8, ¿vale? Me sale 256. Si 256 lo reduzco, módulo 31, me sale igual a 8. Si os fijáis, hay una, una diferencia. De 3 a 8 van 5. De 8 a 13 van 5. De 3 a 18 van 5. De 18 a 23 van 5. Y de 23 a 28 van 5. Esto no es casualidad. ¿Por qué? Porque eh, el... El número 3, ¿de acuerdo? Yo sé que me entrega la salida 8, ¿verdad? Porque 2 elevado a 3 igual a 8. Y 8 módulo 31 es igual a 8. Eso es clarísimo. Bien, si ahora yo no quiero hacer la operación de 2 elevado a 8. Si ¿sí? tomando este 8 de aquí, este de aquí, no quiero hacer 2 elevado a 8. Yo puedo decir que 8 es igual a, 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 a pues, eh, el 3, ¿vale? Más 5, ¿de acuerdo? Con lo cual entonces puedo hacer. 2 elevado eh, a 3 ¿Mm? eh, y cuánto es 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 es 32. 32 módulo 31 es igual a 1. Con lo cual, cada 5 valores multiplico otra vez por 1 el número anterior. Y entonces, fijáis aquí, pues me sale cada 5, ¿vale? Me sale otra vez, ¿vale? El mismo resultado, el mismo 8, el mismo 8, el mismo 8. Es decir. Aquí tengo pues, varios anillos que se van repitiendo, lo que dijimos antes, ¿no? Fijaros, no solamente una vez, sino que me sirven como valores privados o como valores secretos de Bernardo, el 3, el 8, el 13, el 18, 23 e incluso el 28. ¿Qué quiere decir? Que si se hiciera un ataque por fuerza bruta, sería mucho más fácil atacar, ¿vale? El recuadro que está aquí a la derecha en color rojo, con el, el pulgar hacia abajo, que el recuadro de color azul que está aquí a la izquierda, porque aquí tiene que hacer pues una gran cantidad de ataques y solamente un número es válido, en que aquí hay varios números válidos. Digo, ¿será válido el válido el válido número 2? No, no es válido. ¿Será el válido el número 3? Y lo ha encontrado. Mira, ya lo ha roto, ¿vale? Con lo cual entonces eh, no es recomendable en un sistema en que se usen eh, elevar a, a potencia, vale, donde el exponente sea una clave privada eh, y el factor, vale, lo que leo, lo que el valor que yo elevo a potencia es una raíz, eh, será recomendable que siempre sea una raíz para que entonces el número sea único. Es decir, una clave pública tenga una única clave privada asociada y no tenga varias claves privadas asociadas. Pero, ¿qué sucede, como decíamos antes, cuando el número es muy grande? Si el número de primo P en vez de ser el número 31 es un número de 2048 bits, ¿vale? aquí los números que van apareciendo van a ser un número, pues va a ser pues inmensamente grande. con lo cual entonces ya no hay esta posibilidad de hacer ataques por fuerza bruta, ¿vale? Y entonces no podemos olvidar el hecho de voy a forzar que en mi alfa sea un generador como lo dice pues, eh, eh, la, la teoría, ¿verdad? Como lo dice la cátedra, que alfa debería ser una reprimitiva. Y por eso en ciertas aplicaciones, como OpenSSL, no uso usa, y da igual el primo que sea, tú puedes usar el 2 o el 5, porque la cantidad de números que aparecen son inmensamente grandes, también van a aparecer como aquí, ¿vale? Distintos. Valores que se van repitiendo, anillos que se van repitiendo, pero esos anillos no son de 4, 5, 50, mil 5, millones de valores. No, son anillos muchísimo más grandes, inmensamente grandes, con lo cual intentar recorrer todos esos anillos va a ser una tarea totalmente imposible. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que esa es la importancia que tienen las raíces primitivas en, eh, en criptografía, eh, en donde se utiliza pues, eh, el problema del logaritmo discreto. ¿Por qué se hace el problema logaritmo discreto? Sencillamente... Porque si yo tengo aquí que 3 elevado a un número x que desconozco, que aquí es el 18, módulo 31 es igual a 4, para poder encontrar el exponente debo sacar el logaritmo. El logaritmo de 4 en, eh, en base 3, ¿vale? Eh, y en módulo 31. Y ahí me daría 18. Pero claro, ese logaritmo, el logaritmo de 4 en base 3 en módulo 31, es fácil de encontrarlo. Pero el logaritmo de un número verde, ¿vale? en cualquier valor alfa, 3, 4, 5, 6, el que se me ocurra, pero un módulo de 2048 bits se hace, un, se hace tremendamente complicado. Es una operación tremendamente costosa que me puede costar cientos de miles de millones de años, con lo cual entonces no es posible vale, atacar este número que aquí aparece como 18, cuando es un número pequeño sí. Pero si el módulo es un número grande y además, eh, entonces el problema del algoritmo discreto es inatacable. Y si además este número 18, en vez de ser un número de dos dígitos, es un número bastante más grande, por ejemplo, como decía, el resultado de una función hash 256, es decir, 256 bits, ¿vale? Pues entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que intentar adivinarlo por fuerza ruta tampoco va a ser posible. ¿Está claro? Son entonces las características que tienen estas, eh, estas eh, raíces primitivas dentro de un primo. Vayamos entonces para ir terminando a las conclusiones de la lección 2.6. Veremos las conclusiones y luego ya os muestro la biografía y terminamos la clase de hoy. Los restos alfa son raíces primitivas en un primo p si cumplen con la condición de que alfa ha llegado a x sub i, siendo x sub i los restos desde 0 hasta p menos 1, módulo p me entregan un i sub i donde es el conjunto reducido de restos, es decir, me entregan todos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta p menos 1. Si no entrega eso, si hay números que se comienzan a repetir, pues entonces ya no es una raíz primitiva. En el caso de que sea una red primitiva para un valor i sub i, que hemos visto hace un momento que sería una clave pública, existirá un, un único número exponente x sub i que cumpla con la ecuación anterior y esto como acabamos de ver va a ser muy interesante en criptografía simétrica que una clave pública tenga asociada solamente una única clave privada y no un conjunto de claves privadas posibles de acuerdo si no se usa la primitiva lo acabamos de ver no sino otro resto cualquiera que ya en vez de alfa es un g cualquiera un número de g cualquiera pues entonces hará como como mínimo como mínimo dos valores de x sub i de forma que g elevado a x sub i módulo p me entregue un resultado de y o de, de un número público. En algunos casos, acabamos de ver en la diapositiva anterior, aparecían, además de ese número, otros cinco más, ¿verdad? Pues, efectivamente, en función de los anillos que se vayan formando. Está claro. Pero ya tenemos como mínimo un segundo número, ¿no? No es interesante eso eh, jamás en criptografía. Si x es una clave privada, que genera una clave pública? Y igual a alfa elevado a X módulo P, entonces lo que acabo de decir, encontrar qué exponente X le corresponde a ese número público Y, significa resolver el problema del logaritmo discreto en un primo P, hoy en día, de 2048 bits, que es una solución totalmente imposible. Es un, un problema del tipo NP, no polinomial. O polinomial no determinista, perdón, de forma tal de que pues, eh, se hace pues, totalmente imposible de calcularlo con el cómputo actual que tenemos hoy en día. Y por último, hemos visto que la tasa de raíces, ese TAO, se encuent encuentra más o menos entre el 25 y el 50%. Y que si usamos unos primos que son muy interesantes en criptografía, especialmente en criptografía asimétrica tipo RSA, pues eh, esa tasa de TAO se acerca muy, muy, muy cerca del 50%. Si son números primos grandes, como usamos hoy en día, primos de 1000 de bits o por ahí, pues entonces tendré el 50% de eh, números eh, que sean posibles recibir medidas. Y además están, pues, distribuidas de una forma bastante uniforme en todo en todo ese cuerpo del primo P. Eh, si el primo luego es muy grande, lo que se hace es que en la práctica se usa un número cualquiera, ¿no? El 2 o el 5, como lo hace pues, eh, el software tan importante como sería pues, OpenSSL. Bien, para ir terminando, eh, este es un proyecto sin ánimo de lucro, con lo cual, pues, eh, si te ha gustado el vídeo, has aprendido alguna cosa nueva con respecto a este tema de las raíces primitivas, pues ponle un me gusta al vídeo. Y si deseas pues, eh, hacer cualquier comentario o alguna duda que te haya quedado, pues hazlo en YouTube. Te recomiendo que lo hagas en YouTube y yo, pues, nuevamente eh, intento contestar en menos de 24 horas si soy capaz de contestarlo, ¿no? Si no, pues, te, te enviaría a una referencia donde podrías eh, estudiar un poquitín más para ver si pues, eh, tu duda es aclarada, si no soy capaz de hacerlo. Eh, Vamos entonces a ir terminando en la clase de hoy, lo que voy a hacer es mostrar la lectura recomendada, primero os muestro las diapositivas y luego vamos a las páginas url para que veáis estas eh, urls que os pueden ser de utilidad para pues, eh, seguir aprendiendo sobre este apartado de eh, las redes primitivas dentro de un primo P. Primero que nada pues, un calculador de este pues, eh, cociente de Euler o de indicador de Euler. ¿Vale? O el índice de Euler como queráis está aquí en JavaScript y luego veremos que se puede poner varios números y te va entregando los eh, los valores de ese de ese la cantidad, vale de eh, números, dentro, de, dentro del número que yo introduzco, del primo o lo que sea, que yo introduzco, que eh, no tienen factores en común con el número, ¿no? Eso sería el indicador de Euler. Hay luego un par de páginas interesantes en Wikipedia, sabes que es nada más que una lectura introductoria, eh, que hablan de que lo que es eh, el, un, una raíz primitiva, primitive root en módulo n, y una lista de los primos, donde ahí aparecerán todos los primos que os decía que hay primos que son además muy interesantes, muy simpáticos. Luego tenéis una lista de los primos seguros, que justamente aparecerá en esta URL el, el último primo que utilicé el de 1.048.343 si no me equivoco eh, y por último la página de descarga del software Soundclip que he utilizado hace un momento que como veis es bastante intuitivo y bastante fácil para poder encontrar estas famosas raíces primitivas ¿de acuerdo? Vamos entonces a hacer como siempre lo mismo voy a quitar la webcam para que no esté pendiente de ella voy a quitar el PowerPoint voy a poner entonces ahora el Chrome eh, y aquí en el Chrome lo que voy a hacer es que voy a, eh, a marcar las distintas páginas. Fijaros, esta es la primera página. Entonces, si yo quiero ver, pues por ejemplo, en eh, eh, cuéntame cuál es eh, el, eh, el indicador de Euler de eh, Urbolkera. Pues, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo pongo un primo? Si pongo 31, lógicamente el indicador de Euler le pido, ¿vale? ¿Y qué sucede? ¿Qué me dice? Lógicamente 30. Es igual a P menos 1. Porque son todos los números, ¿vale? Menos el 0. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 30, ¿vale? No tiene factores en común, ¿vale? Eh, con el número 31. Pero si en vez del 31 le pusiera le pusiera P menos 1, 30, que fue lo que encontramos en una diapositiva, ¿vale? Pues entonces me dice, mira, tienes 8. Hay 8, ¿vale? Eh, 8 eh, números que no tienen factores con 30 que no son pares, si no tiene factores con 5, etc. ¿no? Eh, está claro, ni tiene, tiene factores con 3, por ejemplo. Eh, y así podría poner cualquier número. Pues eh, el 648, eh, 6748, y ahí van apareciendo los números que yo quiera. Si luego pongo un primo, 1999, que era un primo, pues lógicamente me saldrá pues, eh, el número primo menos uno. Pero si pongo 1998, que lo hicimos en un pequeño ejemplo, vale, aquí aparece los 644, ¿vale? que son los valores de fidenes. ¿Está claro? Bien, pues entonces esta sería la página con la cual vosotros podéis encontrar los valores de FIDN rápidamente, sin tener que hacerlos uno a uno como lo hicimos en la diapositiva, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos una lista de primos, bueno, vamos a, vamos a mover un poquitín esta página para que lo veáis desde arriba de todo. Bueno, esta sería, como veis, lista de primos en Wikipedia. Es interesante porque fijaros que aparecen muchos primos. El Balance Primes, eh, Primes, ¿verdad? Bell Primes, Carol Primes, Chen Primes, Secular Primes, los primos, los, los, eh, los Primes, los Cuban Primes. Los en cool prime, en fin, hay una cantidad de primos eh, increíbles, ¿no? Hasta por ahí hay unos Sexy Primes, muy interesantes, ¿no? Eh, como veis aquí, pues eh, lo que a nosotros nos interesan son los Safe Primes, aquí está. 256, como veis, Safe Primes. ¿Mm? Aquí más abajo, Sexy Primes, ¿vale? Escaramache, Solinas Primes, en fin, Sophie Germain, lo que comenté, ¿no? Que eran pose pues, eh, eran pues, eh, p menos 1 dividido por 2, que era igual a Q, ese Q sería un primo de Sophie Germain. y hay una gran cantidad de primos, ¿no? Y aquí luego aparecen pues, indicados la lista de primos que podéis vosotros buscar, de los que queráis, ¿no? Entonces, como veis, aquí tenéis pues, eh, los primos seguros, que fue lo que nosotros utilizamos un momento. Está el doble, en fin, más para acá, los Safe opqrs, pues por aquí. ¿vale? Aquí están los, eh, los Safe primes, como veis, los primos seguros. Donde donde P y P menos 1 entre medio, ambos son primos. Es pues lo mismo que, que acabamos de decir, ¿no? El 5, 7, 11, 23... ¿Qué fue lo que hicimos en clase en ese momento? Aquí están pues, otros primos, los sexy primes En fin, hay una gran cantidad de primos para, para poder jugar. Muy interesante, pero esta no es una, una clase de matemáticas que por eso no vamos a entrar en ello. Pero es eh, bastante apasionante el mundo de los primos. Aquí hay otra página que habla de las eh, Primitive Root en módulo N. Está explicado pues lo que hicimos antes por fuerza bruta ¿no? Lo mismo con módulo 7, etcétera. Eh, pues, eh, y algunas explicaciones y una tabla, pues, de cómo se van encontrando, ¿vale? Pues eh, esas, esas raíces primitivas. Tampoco entraremos en ello porque no es una clase de matemáticas, pero que, para que sepáis que existe. Aquí hay una lista de safe primes, hay páginas como veis aquí 1, 2, 3, 4 y 5, y en la 5, la última de todas, fijaros que el, número, el último número que estoy aquí marcando, este que está aquí, ¿vale? justamente es el 1.048.300. 43, que fuese primo relativamente grande, donde si os acordáis encontramos un 49,999046, si no me equivoco, por ciento de, eh, de números eh, que podían ser, pues, lógicamente, raíces primitivas, es decir, un 50% de sus valores. Y por último, aquí tenéis la página de descarga de Suncrypt. Un programa hecho por una, una alumna mía, María Nieto, que está bastante bien, trabaja con números muy grandes, de cualquier cantidad de, 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 de bits, de dígitos. Puede trabajar con eh, 1000 bits, con 2000 bits, con 3000 bits, con 4000 bits y hacer cualquier tipo de operación que efectivamente no va a dar un overflow. Es decir, trabaja muchísimo mejor que muchos software que está por ahí en internet dando vueltas y es muy interesante para comprobar operaciones con números grandes en criptografía. En este caso nos ha servido eh, para pues, eh, encontrar los, eh, las raíces primitivas, pero en casas anteriores que ya están publicadas de este módulo de este módulo 2, que lo acabamos ya de terminar, el módulo 2, pues, eh, pues eh, tiene muchas otras operaciones interesantes como potencia dentro de un módulo, eh, pues el cálculo de inversos, como sabéis, etcétera. ¿no? Lógicamente, quedan algunas cosas pendientes de matemática pero las he dejado para más adelante. Quedan entre ellas, eh, quedan dos que son muy interesantes: una que son los campos de Galois, cómo se trabaja con campos de Galois porque lo usa básicamente el algoritmo AES, pero solamente cuando veamos el algoritmo AES haré una introducción eh, muy básica, lógicamente, a qué son los campos de Galois y por qué se usan en criptografía eh, específicamente en el algoritmo AES. Y también hay otra característica muy interesante en matemática que se conoce como el teorema eh, chino de los restos. El teorema chino de los restos se va a utilizar en ciertas aplicaciones en donde eh, el, el módulo de cifra es el producto de dos primos, como sería RSA. P por Q. Entonces, las operaciones que yo hago en P por Q, pues esas operaciones en el módulo N. Y si P es de 1000 bits y Q es de 1000 bits, entonces P por Q, el módulo N e, son 2000 bits. Hacer operaciones en 2000 bits tiene mucho cómputo en algunos casos, ¿no? Como ya vimos en las clases de la SEA, especialmente en el descifrado. Pero si ese descifrado, y yo soy dueño del módulo, del módulo N, es decir, yo soy el dueño de la clave, y conozco P y Q, Utilizando lo que se conoce como el teorema chino de los restos, en vez de descifrar en módulo n de 2048 bits, yo puedo descifrar en módulo P y en módulo Q. Como P y Q tienen 1000 bits, hago más operaciones, pero son mucho más rápidas. Y optimizo el cómputo en un 70% o 75%. Pero eso lo vamos a ver, como digo, eh, cuando utilicemos el teorema chino de los restos en el descifrado en RSA. Y así hay otras cosas interesantes en matemáticas, pero no queremos profundizar mucho más, porque esto es un curso de unas 75 clases. Eh, más o menos básicas de lo que sería criptografía aplicada y que se debería estudiar en cualquier tipo de universidad en España o en Latinoamérica. Ok, bien, pues entonces vamos a quitar pues el eh, Chrome, vamos a poner pues eh, otra vez la webcam, ponemos eh, aquí la webcam, vamos a ver aquí, ponemos otra vez el PowerPoint y vamos a ir terminando la lección de hoy día. Entonces, pues lo mismo, voy a, a poner pues eh, dentro música. La webcam, pues la vamos a quitar, seriamente la he puesto para poder despedirme. Me despido de vosotros, como siempre, pues muchas gracias por estar en esta clase, por haber pues, soportado otra vez una clase de matemáticas, aunque como es, no es tan complicada. ¿eh? Las clases de matemáticas son relativamente sencillas para estudiar lo que es la criptografía actual. La que vendrá en el futuro va a ser un poquito más complicada, pero pues, eh, para la criptografía actual, con estas eh, clases que he hecho, eh, con estas lecciones, las eh, seis lecciones de la 2.1 a la 2.6, es más que suficiente para tener un, un background relativamente decente en matemáticas discretas para poder afrontar la criptografía que se usa hoy en día exceptuando si queréis la parte de curvas elípticas que no la vamos a tocar. Entonces con eso pues nada más yo me despido, pues muchas gracias por estar otra vez allí, eh, por haber pues, asistido a esta clase y vamos a ir poniendo la música y nos vamos a ir despidiendo. Puedes tener más lecciones dentro de Class for Clip, eh, además de esta lección número 33, otras 32 lecciones eh, a fecha actual tenemos eh, ya 1540 suscriptores eh, al 13 de octubre de 2020. Con respecto a licencias y créditos, los créditos de la música que estáis escuchando de fondo está allá abajo, Enterplon, eh, de Backsurla. Y eh, con respecto a la licencia, pues estas clases tienen licencia de tipo reconocimiento no comercial y sin obra derivada de Creative Commons por lo cual podéis utilizarlo para estudiar para la clase etcétera pero lógicamente no podéis pues, hacer uso de ella y poner vuestro nombre como si fuese los autores algo bastante lógico y bastante decente por lo menos eh, en lo que corresponde a la deontología profesional y con eso ya me despido muchas gracias eh, hemos terminado ya el capítulo 2 eh, estaremos la semana que viene el capítulo 3 y como os he dicho en clases anteriores, cuando lleguemos al capítulo 4 ya a final de a final de año vamos a publicar o voy a comenzar a publicar eh, estas lecciones, eh, sus PDFs y además un conjunto de ejercicios resueltos y propuestos en cada una de las lecciones. Y cada vez que eh, superemos un nuevo capítulo, saldrá una nueva actuación de ese libro que se llama Lemca. Se llama pues Libro Electrónico Multimedia de Criptografía Aplicada eh, hasta que terminemos con este proyecto supuestamente a finales de julio del año 2021. Sin más, os envío criptosaludos, os agradezco haber estado nuevamente allí y nos vemos la semana que viene. Adiós.